Bueno, chicos, bienvenidos. Soy Alex Subaru, ya lo sabéis, familia. Uf, qué alto está esto, por Dios. Que lo ajuste un poquito. ¿Cómo están? Buenas noches, mías. Casi, casi 5 de la mañana. Pero casi, casi. Y obviamente necesito descansar. Si me pongo a hacer directo, chicos, no voy a descansar. Y lo que quería era estar un ratito con vosotros, aunque no os pueda leer y no pueda jugar con los que juego siempre, perdón. Pues aquí estoy. La verdad es que os echo de menos y tengo ese siempre remordimiento cuando no hago un directo de que no he estado ahí, de que me he perdido vuestra presencia, vuestro apoyo y vuestras ganas, ¿sí?, de estar apoyando, la verdad que sí. Bueno, hoy es un lunes ya para mí. Es un lunes complicado. Muchos saben de qué hablo. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Temas bancarios, mi papá. Además tengo visitas, viene mi hermana, más gente. Y hasta mis 6 de la tarde y pico no voy a estar más o menos un poco libre, ¿no? Y he de descansar un poquito, un par o 3 de horas para poder hacer todas esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, pues digo, voy a darle una partita al Left 4 Dead 1, os la voy a dedicar a todos, como todos los días, por supuesto, mi dedicación absoluta hacia vosotros, en este caso os dedico este a terapia de choque, muy normalita, ¿eh? No se piensen que tengo aquí, no voy a demostrar nada con ello. Se fijarán, no hay cámara, simplemente estamos aquí en una partidita, ¿vale? Pues como mucha gente, voy a jugar con escopeta además. Estamos con los boss. Mira qué bonito, unas pills, mira la Zoe, qué lista, ¿no? ¿Se dan cuenta? Venga, vamos a darle una terapia de choque en Left 4 Dead 1. Piensen que yo al principio sí que jugaba bastante tiempo solo, ¿no? La verdad. Fíjense en un detalle que les quiero comentar de esto. Los bots no se mueven hasta que no pasas esta valla. Este trocito de aquí, o por allí, o por aquí. No se mueven los bots, miren. ¿Lo ven? Fíjense este detalle, por si alguien no lo sabía, ¿eh? Miren. Me muevo aquí. Uy, espérate, esto me van a venir a molestar aún. Ahí, justo. Ha sido un TP1 porque tengo un zombie que me estaba apuntando. Pero fíjense, cago así. ¿Ven? Y se mueven. Y ya está, ya están activados. ¿Se han dado cuenta? Solamente había que cruzar esta valla. Pero miren el Bill, ¿eh? Qué protector él, ¿eh? Ha visto que un zombie me estaba, digamos que, marcando y ya estaba viniendo. Pero bueno, ese detalle, aparte, que ahí lo tienen. Por si alguien no lo sabía, ¿eh? Son curiosidades. Mucha gente que no sabe estas cosas. Me lo he encontrado a lo largo del tiempo. Venga, pildoritas. Vamos, hombre. Siempre las pilláis. Voy a jugar con los bots, ¿no? ¿Sabe lo que estoy haciendo ahora mismo? Miro a la derecha. Buscando ese chat. Créanme. Miro a la derecha buscando ese chat. Boomer arriba. Típico. Va a caer aquí. Ahí va a caer, ¿no? Se reventó solo. Estupendo. Suele pasar. Ese boomer, ese smoker también que puede venir. Puertas cerradas. Yo les voy a dar mi impresión, ¿vale? De la campaña del 1, ¿eh? Que tiene sus variaciones, chicos. Tiene sus variaciones. Puertas cerradas, esto ya saben que puede variar. Pero cojones, perdonen. Estos bots me acaban de reventar. Me acaban de reventar un bidón en toda la cara. Acaban de ver esto. Para que vean que una... Cada día te encuentras una diferente. Acaban de reventar un bidón los bots, tío. ¿Pero esto qué es? Bueno, terapia de choque, chicos, siempre ha sido una campaña que a la gente al igual no le da tanta importancia. Son 2 capítulos, sí. Hágansela, Pocos zombies no vienen. ¿Qué más tenemos aquí? Nada más, tenemos un molo. No puedo lanzar a la Witch el molo. ¿Por qué? Porque estoy como único jugador y los bots no me va a permitir ponerme en escape descanso. El boomer. ¿Entienden? No me va a permitir. Y entonces, como va a ir a por... ¿Dónde está la Witch? ¿Qué cojones? ¿Está al otro lado, Nen? No, está ahí en medio. Estupendo. Vamos a tener que ir a matarla. Ya saben que yo no suelo utilizar ni la escopeta ni ir a por las witches, pero bueno. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Un Hunter, güey! A empezar, repetimos, tío. En serio, tío. Ese Hunter, güey, que me ha caído al lado, tío.
me ha descuadrado absolutamente. Bueno, miren, ya tenemos un momento. Bueno, esto es así, es Left 4 Dead, chicos. Es Left 4 Dead, ¿se dan cuenta? Estás ahí comentando, estoy muy de relax, quiero ir a dormir, necesito ir a dormir un poquito. Estoy comentando la jugada. Le voy a matar a la witch, me agacho para darle y... ¡Cago en la leche! Me cae un hunter al lado, tú. Me cae realmente un hunter al lado. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, tenemos una pipe bomb ahí atrás, ¿no? Bueno, pues yo, ¿qué haría Alex Warren, ¿no? Pues lanzamos eso ahí. Ahora pillar el molón. Vamos a ver si tenemos una... M16, lo siento, la quiero. Lo siento, Mers irresistible. Se prende todo. Pero, oye, ¿no ha sido tú, Bill, el que me ha disparado primero? A ver, que lo miro en el server. Tiene el server, ¿no? No sé, yo he notado como que se me iluminaba eso rojo cuando te están disparando, ¿sabes? Pero no me ha disparado, supongo que no. Sería el colmo. Oye, qué agresivo, ¿no? El 1 están los boomers y demás. ¿Qué tenemos por aquí? Venga, pildorito. Venga, estos se van a hinchar a armas ahora. Vamos, vamos. Pero... Vamos, chicos. Miren qué bonito. A ver. Escopeta, rifle de caza. Buah, se han hinchado aquí. Y las pills también, ¿no? Venga, todo el pack. Tenemos un hunter, derecha. Ahora está en izquierda. Venga. Dale, simplemente... Muy de relax, ¿eh? Vean si quieren. Los bots, ¿saben lo que tienen? El tank. ¿Saben lo que tienen? Limpian muy bien. Me los va a tumbar y a mí también, ¿eh? A todo el pack, miren. Ahí estuvo. ¿La vieron? ¿Esa? ¿Vieron esa, güey? Imagínense que hubiera estado en mi chetada avanzado. Ya te digo yo. Bueno, compañero, tú te puedes curar y tú también, venga, vámonos. Me los va a tumbar, es que te los tumban, chicos. Es que son los bots, pues así. No dicen, bueno, me voy atrás, pido posiciones. Esta me interesa. Vamos a jugar. No hay tank, ¿no? De momento. Ese smoker. Lo oigo y no lo veo. Bien, está ahí. Ya sé dónde está, está ahí dentro. Entonces, quiero esa pipe bomb. Piensen que solamente tengo un recurso. O sea, yo solo. Bueno, pues ahí va. ¡Cuerpo a tierra! Vamos. Motivo, pues me pillo esta. Saben que aquí dentro hay cositas, ¿no? Aquí a la izquierda. Miren, se vienen por aquí. El 1, aquí. ¿Qué quieres, chaval? Aquí hay cositas. Por aquí siempre hay cositas, ¿ven? Entonces vamos a utilizarlas bien. ¿Dónde estás, Smoker? Vale, atrás. ¡Píralo! ¡Feo! Ahí voy. Despejamos. ¿Recuerdan que salen de dos en dos? Pues que no hay otra, con los bots que haces. Bueno, puedo ir alocado, puedo ir alocado, pero no, chicos. No es. Joder, macho, está bien, no puedo ir. Están tan grandes, tío. Se acaba de tirar una pipe bomb. Esto es lo que tiene el respawn y más del uno. El autorrespawn este instantáneo. Que dices, bueno. Mira, doble pistola. Sí. Déjame venir por aquí. Se me olvidaba la super doble pistola, chicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sigue habiendo más zombies, ¿verdad? Bueno, pues nada, chicos, venga, despejaremos rebotando en el camión. Digo, en el camión. Ahí. Ya, mira. Cuando me dé relax. Y siguen respawneados. Esto es así, chicos. ¿Se dan cuenta? Miren, no hemos hecho nada. No hemos limpiado nada. Sigue está lleno de zombies. ¿Qué ha pasado con la pipe bomb? A ver, yo he hecho una pipe bomb. Siguen estando los zombies. Por lo tanto, no he subido nada. ¿Se dan cuenta? Que limpien los bots un poquito. Miremos si hay algo más. No he servido de nada. ¿Se dan cuenta? Qué absurdo. Te quedas como diciendo... Bueno. Pero bueno, a lo que iba también un poquito que les quería comentar. Quería agradecerles, desde luego, a los que han podido estar en ese stream que he hecho de 11 horas y algo.
ya estuvo suficiente, tenía que atender a mi papá, etcétera. Quería agradecerles a todos, de verdad, esos 120 y pico likes que hubieron ahí. A esa familia que, mierda, que boomer, uy, que estáis ahí todos los días, que de verdad que me saludáis con tanto cariño, que es increíble. En las buenas y en las malas. Y también sé que todos vosotros, los que habéis venido y los que no, y que venís cuando podéis, más en este horario que voy a subir este vídeo, pues me echáis de menos también y queréis venir. Y también agradeceroslo. Simplemente agradeceroslo a todos. Pero sí, la verdad que no me quedaba otra esta mañana que hacer el directo así, en mi mañana, de ayer domingo ya para mí. Y eso es lo que hice, chicos. Y la verdad que me divertí muchísimo. El directo estuvo súper divertido. Mucho. Y muy intenso, ¿eh? En varias ocasiones. Como algo que nos caracteriza. Creo yo. Y bueno, podría dar pues miles de nombres. Sobre todo unos cuantos cientos que venís todos los días, ¿no? Esos ciento y pico, más o menos. Así que saludo todos los días. Pero no lo voy a hacer porque me voy a dejar a más de uno. Y entonces me voy a sentir mal. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Simplemente gracias a todos. Gracias por estar aquí todos los días. No con esto me quiero ganar que vengan, ¿eh? Créanme, yo ya sé que vienen cuando pueden. Y todo lo que pueden y más. Recalco, ¿eh? Porque es que saben qué pasa. Es que yo escucho a tantos youtubers, tantos streamers, que sinceramente son tan falsos. Y lo digo así. Si que algún youtuber se quiere enfadar, será porque al igual es falso. Hay que derribar esa barricada. Lógica pura. Si se siente identificado algún streamer, lo siento mucho, sí. Pero yo no puedo con la falsedad, chicos. No puedo. Y menos cuando se habla de personas así. Vamos rápido. Venga, entren aquí, señores bots. Entren aquí, señores bots. Estupendo. Necesito que entren. Eso es, gracias. Voy a quemar, así que necesito que se vengan aquí atrás. Se va a romper la pared, por favor. Vénganse. Uy, el Luis. Bueno, cuando te quemes vendrás, ¿no? Venga. Tenemos 4 bidoncitos muy pros aquí. Esos de aire no me gustan ahí. Sigo mirando a la derecha. Vamos. Pum. Ahí está. Vamos, que vengan, que vengan. Ra, ra. ¡Hostia, que revienta! Lo siento, Zowin. ¿Dónde va la Zowin? Siguiente. Ahí va. Enciéndete. Perfecto. Y ya nos vamos. La verdad es que he preferido, podría haber jugado con muchos, muchos de vosotros. Espero que no os enfadéis. Ah, vámonos. Pero preferí hacerlo así. No quiero estar molestando esto tal para jugar una campaña en la cual estoy hablando. Y no hago nada más que, aparte, hablando y tampoco estoy muy concentrado. Estoy más bien pensando en que me voy a perder vuestra compañía y que lo que me queda mañana, pues, ven aquí, chiquitín. Lo que me queda mañana, bueno, unas horas, espero que salga todo bien. Y estabilizar la situación. Realmente lo necesito, como toda persona. ¡No jodas, cabrón! ¡Con perdón! ¡Madre, qué detalle, güey! ¡Yo puta, tío! Situation, situation. ¡Ojo, el coche! ¡Coche! ¡Nos tumba! ¡No, espérate, que nos tumba a todos, güey! ¡Smoker! ¡Cago en la madre que parió! Perdón, al tanque. ¿Dónde estás, Luis? Venga, vamos a curar, Luis. Paul Boomer. Es el que peor está, ¿no? Así es. Vamos. Ese tank, ¿de dónde saltó, chicos? De aquí, ¿no? O sea, lo respawnió, vamos. Me aparece aquí, lo respawnió, sí o sí. Lo respawnió en toda la cara.
Vaya, es lo que tiene el F, ¿eh? Poco troll eso, la verdad, ¿eh? Momento Mario. Hablando de Momento Mario, vamos a poner uno. Venga. Ah, no, que no se ve, cierto. Bueno, pero soy el sonidito. O sí, tal vez sí. Yo creo que sí. Espero que sí. Momento Mario, chicos. Ay, Dios, cuántos he hecho de menos, de verdad. Qué bien. ¿Cuándo se estabilizará la situación? Pues yo me imagino que cuando el banco, el inquilino pague y esté todo un poquito más estable. Sí. Eso para empezar. Eso por mi parte. Y también por mi parte, pero ya de carácter que afecta a mi papá, pues que mi papá esté estable. Desde luego, estos días, excepto un poquito ayer por la mañana y demás, ha estado bastante tranquilo. Sí. Me está dejando las noches bastante tranquilas, ni mucho menos, nada comparable a lo que pasó en la plena pandemia, ¿no? Al principio de toda esta pesadilla, ni mucho menos. Así que esperemos que todo siga así, porque yo soy el primero que quiero que mi papá esté en su casa y que tengamos la mejor normalidad posible. No quiero que mi padre acabe en una residencia, ¿sí? Nunca lo quise, tal vez por eso también me dejé llevar un poco por esta situación. Y bueno, vamos allá. Vamos a acabar esta terapia de choque. No debería ser más complicado que algún sustito de estos así guays. Que digo, Zogui. Defiéndanse ahí. Hay un smoker ahí, no jodas, con perdón. Sí, sí, hay uno. Ah, reviéntalo. Muy bien, ¡ay, qué combo hemos hecho, Bill! Chicos, ya aprendan, ¿eh? De los bots. No le disparo primero. Me dejó darle un poco de stun para atrás. Vamos a ver si aquí hay alguna pipe bomb. Necesito... Mira, jodobes, Zogui. Voy solo, no me gusta esto. Mira el Bill. Oye, el Bill lo tengo hoy. Bastante protected. Protectivo. Protector. Pasamos de él. Qué bien se oyen los sonidos, ¿eh? ¿No quieren armas? Vamos. Mucho mejor que en el 2, la verdad que sí. Todo esto que han hecho en el 2, todo esto de quitar el choque y no se oye tal, otros, es que no. Hay cosas que no. Mátenlo. Vamos. ¿Qué tenemos aquí? Pipe bomb, viene un tank, ahora. Momento de silencio que ha habido, Voy pensando, chicos. Voy pensando. Me gustaría hacer algo que lo he comentado muchas veces y siempre pasa algo. Sobre todo el tiempo y todo lo que ha pasado, chicos. Y es el canal de ciencia y tecnología. La verdad es que está yendo muy bien. Hoy ha venido un chico nuevo con un problema con el Legion. He dicho que le iba a ayudar. Estas pills creo que las voy a tomar yo, Vaya, a mala hora. El Luis las va a necesitar, porque es lo primero que se va a tomar. Y luego se va a curar, Es lo que tienen los bots. Primero se toman las pills y luego se curan. Nosotros en un caso así, con tanto daño, ya nos hubiéramos curado. Y te guardas las pills. Muy bien. Vamos al tank. No tengo molo. Prefiero que lo atribuyemos a base de... Venga, hombre. ¿Qué quieres saltarme? Como en la intro. A Luis. Munición. Ish. Ish. Casi lo acierto. Ahí ven. Ahí vuelve. 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 Ahí está. Ahí te tengo. Y el otro. Ahí, gracias, Bill. Visto.
¿Y en dónde está el tank? Munición. Pero bueno, chicos, lo dicho. Pero oye, al final va a ser un... Me estoy yendo muy lento también con esto de la charla y demás. Pues va a ser esto un... más de 12-15 minutos. Por eso puse una E2. Me estoy viendo 20. Es que la terapia de choque engaña, ¿eh? Engaña y bastante. Esas pills. Esas pills. Estupendo. Dame el molo. No lo veo. Debe estar ahí. Ese molo para el tron, si hubiera... Ah, hay dos bidones ahí, ya saben. A mí no me des, ¿eh? Pero sí, chicos, la verdad que... Vamos, Luis, hombre, no seas... Mírate las pills, tío, que no muerden. Madre, tío. Esos dos bidones que decía. Mira el respawn. Pide munición, anda, señores bots. Munición. Ahí está, el Bill, muy bien. Muy bien. Y la Zoe nos acerca, vámonos. Manejando bot, chicos, manejando bots un poquito. Pero bueno. Estará el tank. Empújale. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Bien. Vamos a por el tank. Qué molestos son los boomers del 1, porque te caen dos, ¿sabes? En el 2 también pasa, pero aquí es más, más común de eso. Oigo el tank. Ahí lo oigo. Atentos. Escopeta. Bien. El tank. ¿Soy la Zoe con el que va? ¿El rifle de caza o qué? ¡No! ¡Mira! ¡No! Ah, ¡mira los bots! ¡Qué listos son! Primero la Zoe, luego yo. Y al suelo. Ahora para que salga el tank y se repite el capítulo. ¿Se imaginan? Claro, sí. Gracias, de nada. Vamos a por el tank, sí. Lo quemo. Ojo que en el 1 corre más, ¿eh? ¿Dónde está ese smoker, güey? Está ahí atrás. Míralo cómo baila, tío. ¡Ya, hombre! ¡Para tu pueblo, chavalín! Vamos a por el tank. Ahí está. Vámonos. Jueguen bien, señores bots. Pues mira, Francis casi se come el coche. Aún le dan una hostia a Zoe. ¿En serio? Venga, hombre. Qué bueno es. Uy, ahí, otro. Venga, otro más. ¿Cómo se oye? Qué bien se oye la música, chicos. De los infectados. El boomer, el boomer. El smoker está ahí dentro. Otro smoker aquí arriba. Hostia, qué bueno el día, ¿eh? No sé qué con los bots, tío. El smoker ahí dentro. Otro smoker aquí arriba. Y va a enganchar a dos. Atentos. Ahí bajó. Rápido a la recarga. Y a la recarga el otro. ¿Qué hago? ¿Me llevo la pipe? Mejor, sí, venga. Aquí lo único malo de esta esquinita que va bien son los boomers. En el 1 no hay un charger que te pille, ni un... Santa el Hunter que puede enganchar. Ni un jockey, ya me entiendes. Y no está el Aspeter que te pueda. El boomer. Vamos. Voy a llevar esto. Y ahora sí que voy a correr. No. Ahí está el boomer. Ese camión.
Hay que llegar. Este sí me lo llevo. Vamos a ver con los bots cómo me lo puedo montar. ¿Saben dónde? Aquí arriba es. Es cierto, ya no me acordaba. Con los bots, aquí arriba en el camión. Vamos a ver si tenemos suministros. Sí. Dos molos. Buenos son. Con los bots lo montaremos aquí. Mierda, perdón. ¿Ven? Suben bastante bien. Ese bidón también lo quiero. Vengan a limpiar, limpien, limpien. Vamos a llevarlo, esto. Yo solito. Tres bidones, dos molotovs y una pipe bomb. Bill, deberías usar el botiquín. Ok, suban, suban. No van a subir porque tengo que activar, disculpen. Ahí voy. Sigo mirando a la derecha. Miro el ordenador, el portátil MSI para leeros en el chat. Pero no. Os echo de menos. Créanme. Pero suban, hombre. Ya subieron, menos mal. Hay que proteger la sección. Muy bien. Venga, si no se me lleva un smoker, todo correcto. Yo que me alegro. Eso lo he perdido yo. ¿En serio? Es smoker, güey. Digo, es smoker. Sí, es smoker, sí, sí, es smoker. Suban, suban, señores. Zombie. Ahí está el tank ya. ¿Te juegas? ¿He oído un tank? Sí. Bill. Salgan de ahí. Cojones. Y le da. Que te da otra vez, güey. Y le da el vida ahora. Se reparten las hostias. Hay un botiquín ahí. El generador. En breve. Vamos. Se ha apagado el generador. Ay, chicos. ¿Qué el terapia de choque? ¿Qué? Se ha apagado el generador. Me quiero guardar la pepón para el final. Un poquito. Vale. Ahí, ahí. No se caigan ahora, ¿eh? Cago en 10, tenía que estar ahí esta. Qué rápido, tío. Ese me los lleva a los tres bots vivos, tío. Se apaga el generador, ¿verdad? Y viene un tank. Sí, qué cosas. Necesitamos munición. Y viene de todo. Y viene un boomer. Ay, estos bots. Hace gracia. El boomer escondido detrás de la pared ahí. Vamos.
Ese tank. ¿Eh? ¡Mierda! ¿Lo activé? ¿Dónde está el tank? ¿Dónde está el tank? ¿Qué dice el Francis, man? Ahí estuvo. Mierda. Y la pipe bomb. Aquí. Que no se me muera ninguno, hombre. Vamos, vamos, compañero. Vamos, que nos vamos todos. Venga. ¿Listo? Te vas a curar, ¿verdad? Seguro. Vámonos. Lo sabía. Me voy. ¿Vendrá Luis o no? ¿Usted qué es que creen? ¿En serio? ¡Qué injusticia, tío! Vamos, que sí que te vienes, que sí que te vienes, que sí que te vienes, que sí que te vienes. Sí, señor. Muchas gracias, familia. Muchas gracias a todos, de corazón. Lunes 5:17 de la mañana. Demasiado rato. 20 minutos, ¿cuánto? Bueno, he estado de plática, he estado de charla con vosotros. Que este ratito no quede ahí media hora. Va a ser unos 35 minutos de directo. Así que mañana nos vemos. Sí, familia, os quiero mucho. Vamos arriba con este proyecto que es la familia Subarista. El estar juntos, el darle a jugar, a continuar. Y aunque YouTube no comparta tal vez en Left 4 Dead más este canal, más que lo justito, justito, justito. Porque veo otros youtubers que crecen mil y mil y mil. Y crecen muy rápido, chicos, la verdad. El Left 4 Dead, ¿eh? Y me alegro por ellos, sinceramente. De verdad, mantenemos viva la comunidad. Pero bueno, que chicos, que aquí estamos, ¿eh? Que sí, que mañana más. Que salud y suerte. Y nos vemos en el siguiente. Campeones, un abrazo muy grande. Me voy con esa outro de Mario, sí. Y ahí lo paro. Sin más, un abrazote. Os quiero.